Abraham le dijeron: al tiempo que venga a visitarte, Sarai va a tener a un hijo. What? What? Sara. Y Sara torteando, ¿verdad? Yo, me, 90 years old, 90 años de edad, tener hijos. Ay, este Dios que tenemos, he's funny, he's funny. I don't even got my period no more. This guy, nah, kid, baby, me. And Abraham, oh my God, that blue pill don't even work on him. Oh. Sara, mi señor, no me reí, te reíste. ¿No nos ha pasado así? En momentos difíciles. No, pues solo hay $10 en la cuenta del banco y en la de ahorros, zero. Y en la debajo del colchón, solo un peso mexicano, porque ni es dólar. ¿Mí? ¿Se me va a perdonar la deuda? ¿A mí se me va a pagar la deuda? ¿Yo, madre soltera? ¿A mí me puede suceder eso? ¿Que de repente abra el buzón y $15,000 de repente llegó un cheque ahí? Como la hermana que vino el otro día, hermanos, yo no esperaba eso y me llegaron $13,000 de un cheque por ahí que yo ni esperaba. Eso nunca va a suceder conmigo. Y nos pasa como Sara y Abraham, porque Abraham, un capítulo antes, en el capítulo 17, Abraham se ríe. En el capítulo 18, Sara se ríe. Y lo que me llama la atención, que Dios no le llama la atención a Abraham: hey, ¿por qué te ríes? Pero a Sara le dice a ella: ¿por qué tú te ríes? Este es para los matrimonios aquí, cuando estén pasando momentos difíciles económicos. El hombre se ríe, dice: oh my God, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y si le digo a mi esposa que no hay nada y que aquí no hay salario, no está saliendo nada, me cuelga. Hey, vos, ahí viene el bill aquel, no te preocupes, yo me encargo de él, yo lo voy a pagar. Asegúrate que lo pagues, porque ya vino en rojo. No te preocupes. No te preocupes, él por dentro se está riendo, pero él sabe que algo con sus fuerzas él va a hacer y algo se va a arreglar de ahí. Pero la mujer es un poco más incrédula, y es por eso que a Abraham no se le llamó la atención cuando él se rió, pero a la mujer sí. Amen.